presentado por GTRK y GTRK Creator Team. Saludos, gente, bienvenidos a un nuevo video de Saint Seiya Awakening. Les habla Cax desde el servidor oriental porque vamos a ver PvP con la Emperatriz Serafina, su nueva skin, y acompañada nada más y nada menos de el patrón Poseidón, papá. Doble Poseidón en el equipo. Atena abre su reino de amor y paz, la del lado rojo. Ahora le toca el turno a la del lado azul, quien pone bendición sobre Sasha. Sasha abre el encantamiento. Y ahora toma turno Canon de Géminis Renacido, que se va a ir directamente contra el patrón, que se aguanta ahí como el jefe que es. Odiseo, que pone doble secreto, tanto del lado azul como del lado rojo. Shion Sapuri del lado rojo, que protege al patrón. Básico de Manigordo sobre la Emperatriz, activa la cureta y reflejo de daño de Odiseo. Esto le hace ganar una marca de sueño de Oneiros, mientras el patrón pone un ñordo y la Emperatriz utiliza el encadenamiento para controlar a Oneiros y que este solamente pueda usar un básico. Además, cuando se rompe la cadena, deja congelado a Oneiros y a Atena para ronda 2. Bueno, empezamos entonces esta ronda 2. Canon de Géminis se va fuertemente de nuevo, pero esta vez contra la Emperatriz, que se lo aguanta, tiene fucsia. Sasha le había dado misofetámenos a Manigoldo. Y Oneiros marca pasivamente al Thanatos, que estalló, mientras que con ese básico de Odiseo se activa la ola de la Emperatriz, dejando congelada a Sasha. Secreto del Odiseo del lado rojo. Ahora Shion Sapuri protege a la Emperatriz, quien utiliza la tormenta del abismo sobre Odiseo, buscando controlar a alguien. No lo logra, activa su básico. Esto hace activarse al Odiseo cureta del lado rojo, mientras que encadenan al Odiseo del lado azul, que vuelve a utilizar el básico, haciendo estallar a Thanatos. Y ahora Manigoldo utiliza su campo de almas, que hace estallar a la Emperatriz, dejando congelada a Atena de nuevo. Más Sasha, más Oneiros, que también estaba congelado. Él perdió el turno. Ahí repite con un básico, chasquido de la muerte de Manigoldo, que hace estallar a Thanatos al final de ronda 2. Empezamos entonces ronda 3. Vamos a voltear aquí la cámara para que veas la skin desde la parte de atrás, mientras Oneiros hace un básico ahí de contraataque sobre Atena. Canon se va fuertemente de nuevo contra el patrón. Vuelve a aguantar ahí como un campeón. Básico de Oneiros, que hace activar el oleaje de la Emperatriz. Va bajando vida, pero va curando también a su equipo. Oneiros, que se transforma en su forma final después de marcar pasivamente a la Emperatriz. No logra matar a nadie. Con el reflejo de daño se suicidó, pero Odiseo lo salvó con una resu, mientras que Manigoldo hace fogonazo azul para curar a su equipo y hacer algo de daño al equipo rojo. Esto hace estallar a Thanatos. Y la Emperatriz utiliza la tormenta del abismo sobre Oneiros, dejándolo congelado. Manigoldo tiene inmunidad, mientras que el patrón congela a Atena. Thanatos se va fuertemente contra Oneiros. Este le responde con un básico, hace activarse la ola de la Emperatriz, quien deja congelado a Canon y a Odiseo del lado rival, también a Sasha. Se abre la Atena del lado rojo, recibe la marca de sueño de Oneiros. Ella le da un cetrazo de odio. Vuelve del más allá Odiseo del lado rojo, que había perdido su primera vida. Pone doble secreto. Pierden los turnos en el equipo azul mientras protegen a la Emperatriz. El patrón pone un rayo fuerte contra Oneiros. Este también es encadenado por la Emperatriz, mientras esconden a Manigoldo del lado azul. Y este hace el fogonazo para curar a su equipo sobre todo. Atena, que queda en modo fantasma. Esto activa la cureta pasiva de Odiseo del lado rojo. Y también la cureta activa de ese mismo Odiseo. Mientras que Thanatos se fue contra Sasha. Y aquí entró el chasquido de la muerte, activando el oleaje de la Emperatriz. Están congelados en este momento tanto Odiseo como Canon del lado azul. Las dos Atenas de modo fantasma. Odiseo, que perdió el veneno, el del lado azul. Mientras, un secreto del Odiseo del lado rojo. Atena, que va con un cetrazo de odio contra el patrón, activa la cureta de Odiseo del lado rojo. Thanatos elimina a Sasha, le dice Bon Voyage. Y ahora la Emperatriz protegida pone Coral de Mar, mientras que el patrón lanza la ola poderosa, liberando todos los poderes, entre esos el rayo que mata a Oneiros. Muy bien, aquí bufeando el equipo también. Manigoldo, que lanza su fogonazo azul, pero ya es muy tarde. Hay mucho sustain del lado rojo en este momento. Hace estallar a Thanatos, que se va fuertemente contra el Odiseo rival. Se trazo de odio contra ese Canon, mientras Odiseo pone otro secreto aquí. Turno de Canon de Géminis Renacido, que se va
contra el patrón, perdón, contra la patrona. No, contra el patrón se fue. Y lo va a matar, de hecho. Aquí sí lo logró. Cambiamos de nuevo la cámara. Se activó la cureta del Odiseo del lado rojo. Estalló Thanatos quitándole la primera vida a Canon de Géminis. Oleaje aquí poderoso, no controla a nadie. Pero Odiseo vuelve desde el más allá, el del lado azul, poniendo doble secreto. Y protegen a la emperatriz con el escudo de Shion Saburi, que lo rompe Odiseo. Pero la emperatriz encadena. O intentó, creo que intentó encadenar a Manigoldo, cosa que no se puede hacer porque él tiene inmunidad. F. Bueno, estalla Thanatos acá después del chasquido de la muerte de Manigoldo. Empezamos ronda 7. Ese trazo de odio de Athena contra Thanatos. La Athena del lado rojo pasó a mejor vida. Esconden a la emperatriz, secreto de Odiseo. Canon que se va fuertemente contra Thanatos de fucsia. Lo logra matar. El resto de los planetazos se van contra la emperatriz, que logra sobrevivir. Reflejo de daño Riquino más ola de la emperatriz, dejando controlado a Canon. Secreto de Odiseo del lado azul, protegen a la emperatriz. Esta utiliza el mar de coral para generar sustain. Fogonazo azul de Manigoldo, que no logra matar a nadie, pero logra curar el equipo. Activando también la cureta de Odiseo por el reflejo de daño del escudo de Shion Saburi, aunque Shion Saburi queda en modo fantasma. Secreto de Odiseo del lado rojo, se fue la Athena del lado azul. Secreto del Odiseo del lado azul también. Zarabadá por parte de Shion Saburi sobre Canon. Y Tormenta del Abismo de la Emperatriz, que empieza a pegar ahí. Vuelve a congelar a Canon. Fogonazo azul de Manigoldo, que activa otro reflejo de daño, matando aquí a Canon. Chasquido de la muerte, no logra matar a Odiseo, que pone un secreto. El Odiseo del lado azul también pone su secreto y protegen de nuevo a la emperatriz, aunque Shion Saburi se va y se acaba el escudo. Entonces la emperatriz utiliza directamente la tormenta del abismo, dejando congelado a ambos personajes. Ya Manigoldo no tiene inmunidad y activó el reflejo de daño del Odiseo del lado azul, que mata al Odiseo del lado rojo. Pero aquí la emperatriz se carga a los dos personajes. Bueno, aquí tenemos los daños. Thanatos del lado rojo se lleva la mayoría del daño, pero seguido de cerca de la emperatriz Serafina. Ella realmente puede aportar mucho daño si la batalla se logra extender bastante. Se bufea mucho y al final pega riquinamente, como pudieron ver contra ese Odiseo y ese Manigoldo. Gente, si este video les ha gustado, me pueden regalar un like. Eso me ayuda muchísimo. Recuerden que lo pueden compartir con sus grupos y legiones. No se olviden suscribir, así vamos creciendo. Espero verlos en un próximo PvP.